Y bueno, también les cuento del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro El Mijis Carrizales, iniciará una iniciativa federal ante el Congreso sobre acoso y violencia sexual contra las mujeres, y con esto trata de limitar las presentaciones, sobre todo de Lalo Mora y de las personas que cometan delitos sexuales. Hace unos días amenazó en sus redes sociales que si Mora se presenta mañana sábado 30 de octubre en el concierto que tiene preparado en San Luis Potosí, conocerá, y cito, el verdadero infierno y sabrá lo que le hacen a los abusadores sexuales. Eso fue lo que dijo este legislador. Fíjense que el Mijis también dijo que ya tiene preparada una serie de manifestaciones, colocaciones de carteles e incluso, y escuchen bien, llevará huevos, jitomates para evitar que el intérprete norteño pise un escenario de su ciudad natal. Y además, escuchen qué más nos dijo. Trato de que las mujeres que me buscaron, ¿no?, que han sido víctimas de acoso, ¿por parte del cantante? Sí, que se atrevan a demandar, ¿no?, porque como sabes yo soy tercero, yo presenté la denuncia ante la PGR, porque ella tiene atribuciones de investigar a connacionales que cometan delitos en otros países, ¿no?, de investigar, ¿no?, pero obviamente tuviera más peso que las personas que han subido este tipo de hechos, pues obviamente presenta la denuncia, ¿no? En el barrio hay códigos, fíjate, en el barrio decimos no violó la, no mató la. Aquel vato que viola y mata a una mujer, ni en el barrio lo perdona. ¿Sí me entiendes? Ese es el mensaje que yo quería darle. Veremos a ver qué pasa en esta presentación y obviamente le tendremos los detalles, pero también...